Madrid. ¡Todos atrás! Aquí no hay nada. ¿Eres el Filakitai? Sí. Procuran no tocar nada, por favor. Mi trabajo ya es lo bastante duro. Ah, disculpa. Soy un protector y es de formación profesional. ¿Un colega? Ah, ya veo tu emblema. Un Mechai del viejo reino. Vaya. Perdóname. Este trabajo es tan desagradable que a veces pierdes las formas. Este crimen es el último de una serie de asesinatos rituales, obra de fanáticos de Wajet. La verdad es que se me escapa. Tal vez pueda ayudarte. Las escenas del crimen se me dan bien. ¿Me ayudarías con la investigación? Los sectarios suelen dejar mensajes, pero todavía no lo he encontrado. Podríamos mirar en el templo. ¿Dices que ha habido otros asesinatos? Los sectarios están matando acólitos del templo, figuras conocidas de Karanis. No sabemos por qué. Cualquiera podría ser el próximo objetivo. Los griegos están aterrados. Dicen que hay lugareños implicados y que quieren sangre. Años y años de trabajo sobre el deficiente templo egipcio. Infinitos retrasos y problemas, y ahora esto. Me presionan para resolver esto. Hay mucha sangre. Aquí ataron y torturaron a alguien frente a la estatua. Por lo que se ve, fue herido de gravedad y arrastrado después fuera. Tiene que haber sido el pobre acólito. No había nadie más. ¿Por qué harían algo así? Un dios griego donde una vez se irguió uno egipcio. Es algo que puede irritar a muchos. Alguien ha cubierto al dios con pintura verde. También ha cubierto la cabeza. Un momento. Ahí arriba hay algo más. La cara de Serapis está desfigurada con más pintura verde. Y colocaron una máscara verde de Wajet también. Wajet es la diosa protectora del Alto y Bajo Egipto. Quieren dejar muy clara su posición. Pero ¿cómo llegaron aquí arriba llevando tantas cosas? Amón. Esto está escrito con sangre. Y está fresca. El sumo sacerdote será la siguiente víctima. Hay que encontrarlo. El Filakitai debería saber dónde está. Filakitai, encontré el mensaje de los sectarios. Ahora irán a por el sumo sacerdote. ¿Por Serapis? Él no, si muere. El espíritu de Karanis lo hará con él. Hay que encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Piensa, Filakitai! Vive muy cerca. Sé de un punto elevado desde donde se ve su casa. ¡Por aquí! Desde el muro del templo se ve toda la zona. Tu templo es el origen de tus problemas. Los lugareños lo miran con amargura. ¡Qué tontería! Ha aumentado la industria y el comercio. Beneficia a todos. Tu acólito muerto y el sumo sacerdote no asentirían. Dioses,
Como muera el sumo sacerdote, estoy en un lío. Hay que correr. No saldrá de aquí con vida. Imposible. Ahí está el sumo sacerdote, rodeado por esos hombres. Debes ayudarlo. Rápido. Ve a la entrada principal y ataca a mi gente. No tendrías que haber venido. ¡Ese es mío! Estaban a punto de sacrificarme. Ahora estás a salvo. Has tenido suerte de no estar en el templo. Ya habrías muerto. Por Serapis, me iban a masacrar. Estos egipcios son demonios impíos, no hombres. Fue un egipcio quien te salvó, sacerdote. Recuérdalo cada vez que reces y des gracias. Los Medjay protegemos a todos, sea cual sea su clase. Vine en cuanto comenzó la lucha. Veo que llego tarde. Gracias por tu ayuda, Medjay. Me has facilitado mucho mi trabajo aquí. Qué curiosa tu puntualidad. ¿Sabes algo de estos bandidos? Los egipcios no están contentos con los griegos. Pueden venir de cualquier agujero. Ver a un dios griego sustituyendo al suyo habrá levantado ampollas. Como es comprensible. Me temo que seguirá habiendo problemas. Los ptolemaicos acostumbran a dividirnos. Lamento estar de acuerdo. Grecia trajo prosperidad a Egipto, pero algunos se resisten al progreso. Depende de a qué llamemos progreso. ¿Para Egipto o para Grecia? Adiós, Filakitai. La próxima vez que debas proteger, recuerda mi código. Morías para que vas a matar a este. Te vi con los Filakitai de Karanis. ¿Eres un protector? Lo soy. ¿Pasa algo malo? Por favor, ayúdanos. Mi marido presenció ayer algo escalofriante. Unos soldados llevaron a un hombre bajo el templo y escuchó gritos. Ya pasamos hambre, no tenemos grano. Y tengo miedo de que los soldados se lleven a mi marido. No confiamos en nadie. Ni siquiera en los Filakitai. Hablaré con tu marido. ¿Dónde está? Trabaja en la cantera cerca del templo. Ten cuidado, que los soldados no te vean hablar con él. ¡Oí! ¡Oí! ¡Meisonos afrosinis! ¡Idioti! Cantero, tu esposa me hizo una visita. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por Amón, qué mujer más pesada. Le dije, no hay nada que hacer. Actúa con normalidad. Eso es, sí. Tranquilo. Dijo que vio a unos soldados llevar a alguien bajo el templo. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Sí, es cierto. No era la primera vez, pero ayer fue distinto. Los gritos podrían haber despertado a los dioses. ¡Hubo tantos gritos! Por favor, déjame en paz antes de que te vea nadie. Y disimula. Hay gente que no debería silbar.
Este parece el lugar del que me habló el cantero. ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué han hecho? Un tal carnicero extorsiona a los granjeros. Debo encontrarle. Seguiré el rastro de sus saqueos. Un Sobek en remojo. ¿Remojo? Debe estar en el agua. Un Sobek en el agua.
Hay ruinas de Sobek no lejos de aquí. El botín estará cerca. Hay guardias. Debe ser el lugar. El Sobek en remojo andará cerca. Si me ven, me atacarán. Se lo ha buscado. No podemos dejar que esas ratas egipcias se envalentonen. Rápido. Este envío va mañana al corredor sagrado. Nunca había cortado el brazo a un hombre. ¿Te fijaste en lo limpio del corte? Con hueso y todo. ¡Qué talento! Dioses, cómo gritaba. Dudo que vuelva a resistirse otro granjero. Si conociesen al carnicero, se les ocurriría hacerlo. Tuvo suerte, no fue en la cabeza. Pocos lo enfadan y viven para contarlo. No deberíamos hablar de esto. Menudo lío si se entera. Vamos a trabajar. Una estatua en el lago. Será el Sobek en remojo de la carta del carnicero. Cofre hay un dibujo de la aldea de Sognopaios. Está al oeste de aquí. Las monedas están en las bolsas para guardar el grano. ¿Vendrá esto de un almacén? ¡Eso es! ¡Muere! ¡Te abriré las entrañas! Parecen problemas. Atento, que no nos sorprendan. Yo te cubro. Despacio y con calma. ¿Quién la ha disparado? Cazaremos a esa escoria.
Y aquí estoy, por fin, en Fayum. Acabaré con todos los agentes del cocodrilo. Parece que hoy ya le han hecho una visita. El nuevo Fayum promete paz y amor. Militar. Promete paz y abundancia. Una nueva época de riqueza al amparo de la innovación griega. Prosperidad para todos. Demasiados guardias para un almacén. Tiene que ser aquí. Debo eludirle si quiero respuestas. ¡Muere! No puedes escapar de mí. Te voy a destripar. ¡Eso es! ¡Muere! El carnicero estará cerca. ¿Qué esconden esos matones? Dicen que el carnicero ordenó que le arrancaran el brazo. Ahora somos matones, no soldados. ¡Shh! ¡Baja la voz! ¡Calmado! No me enrolé en el ejército para esto. Es lo que nos da de comer. Ahora estamos aquí. Si el carnicero dice que saltemos, saltamos. Así son las cosas. Cállate antes de que nos oigan. Aquí es donde esconden el grano. Directo de las mesas de familias de Fayum. Nekedjadets ambiciosos. Echaré un vistazo. ¿Qué? Muy lento. Ahí. Podría prolongar tu agonía. Eso es. El carnicero está en la villa cercana. Al carnicero y a mí nos toca charlar. Una lujosa villa, levantada a costa de los granjeros de Fayum.
Tenemos aquí al Black a que se inmiscuye en mis negocios. Hablábamos de ti. Estás robando el grano de Fayún. Pasan hambre por tu culpa. Tú no eres de Fayún, ¿verdad? Tu discurso apesta paleto campesino. Ese grano pertenece a las mesas egipcias. Malaquia ingenuo y rural. Recibo órdenes de arriba. Si no lo hago yo, otro va a hacerlo. Estos son negocios. La gente paga lo que debe, si no, se lo quito. No es personal. Ahora te daré a elegir. Lárgate y vive, o muere aquí. Otros pensaban como tú, y acabaron matando a mi hijo. Todo es personal. ¡Asqueroso Neket Yavet! ¡Esto se acabó! Guardias, encargaos de esto. ¡Ayuda! ¡Ya! Que el oculto te reciba. El señor de la Dúa te aguarda. ¿Qué me he metido? Hay una joven de pie en el borde del precipicio. Será mejor que vaya a preguntar. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Quédate ahí o salto. No eres el primero que ha intentado disuadirme. Calma. Esto está muy alto, incluso para mí. No me importa. Ya no me importa nada. Un escorpión quitó la vida a mi marido. Ya no me queda nada a mí. ¿Podrías encontrar el escorpión que lo mató y matarlo? ¿Te ríes de mí o estás intentando ser cruel? Incluso la risa amarga es mejor que la muerte.
¿Por qué no te alejas del borde, Podemos charlar. No sé muy bien qué decir. Háblame sobre tu marido. Solíamos subir aquí para ver las garzas. Una pareja anidó en ese árbol. Veíamos cómo traían comida a sus polluelos. Y soñábamos con tener nuestros propios hijos. ¿Y estás triste porque no tuvisteis ninguno? Esto no se te da muy bien, Medjay. No me estás haciendo sentir mejor. No hay manera de hacerte sentir mejor. Solo está el mañana. Y el día siguiente. Un momento tras otro. Eso que dices es cierto. Pero no sé si podré afrontarlo. Quiero darte una cosa. Volveré muy pronto. Procura no saltar. Había unas garzas cerca. En ese árbol de abajo. Ya tengo lo que buscaba. Voy a darle una pluma a la muchacha. Esto es para ti. ¿Una pluma de garza? Es un ritual de Siwa. Significan mucho para nosotros. Anubis comparará el peso de nuestros corazones al morir con el de la pluma blanca de Maat. El tuyo, el mío, los de nuestros seres queridos. Sé qué tratas de hacer. La pluma es para mi otra vida. Te reunirás con tu marido en el campo de juncos a su debido tiempo. Pero no hay ninguna prisa por llegar. Él querría que vivieses ahora y que fueses feliz. Tienes razón. Lo haría. Debo darte las gracias por este regalo. Puedes dármelas enseñándome el camino de bajada. Muy bien, Medjay. Tú ganas. Por aquí. Lo siento. Debo parecerte una niñata. Créeme, no. Comprendo bien tu pesar. Por eso sabías qué decir, claro. ¿Tú también has perdido a alguien? Muchos lo hemos hecho a manos tolemaicas. ¿Se me pasará? Se te pasará. Pero no volverás a ser la misma. Sí, ya me lo imaginaba. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tua. No soy de aquí. Vengo de Crocodilópolis. Yo soy Bayek, de Siwa. ¿Qué estás haciendo en Sognopayun esos? ¿Eres de Siwa? Se nota. Eres muy agradable. Todo tu pueblo lo es. No quería malgastar mi vida cosiendo y tejiendo para mi padre. Cuando conocí a mi marido, nos fugamos. No teníamos mucho, pero éramos felices aquí. Podrías volver con tu familia, que te echará de menos. Podrías volver a ser feliz. No puedo volver a coser alfombras. Además, mi padre no me volvería a mirar a la cara nunca. Pocos padres darían la espalda a un hijo que creyesen perdido. ¡Leopardos! ¡Bayek! ¡Atrás! ¡Dua Sobek! ¡Ya nos daba por muertos! ¿Estás herida? No, pero ha sido aterrador. La muerte no es tan atractiva vista de cerca. Creo que quiero vivir. Ahora quiere vivir. Eso es bueno. Pero vayámonos antes de que las hienas vengan a por la carroña. ¿Me podrías llevar al puerto? ¿Ya has decidido lo que vas a hacer? Encontrar al escorpión que mató a mi marido. No creo que ya sé qué hacer. Iré al sur. Puede que regrese a Crocodilópolis. Siempre he querido trabajar en el teatro. Y en este sitio hay demasiados recuerdos. No te olvides de tu familia. Tu padre te echará de menos, aunque no lo creas. Hemos llegado. ¿Prometes cuidarte? Claro que sí, Bayek. Guardaré esta pluma y pesaré mi corazón frente a ella. Ve y haz cosas de héroe. Buen viaje, Tua.
pasó? Los guardias están vigilando. ¿Cuándo fue la última vez que comimos cordero? ¡Eh! ¡Te voy a destripar! Conocimiento griego y el egipcio unidos en un nuevo clima de restauración. Fayún está renaciendo por encima de sus humildes comienzos. Los griegos y los egipcios, guiados por los principios de la civilización griega... ¿Maldición? ¿Pero de qué estás hablando? Los griegos y los egipcios han perdido su armonía. Y los dioses están disgustados. Me llamo Nanefer. Y no sé si soy griego o egipcio. Soy huérfano. ¿La armonía? ¿De qué hablas? La diosa egipcia. Uadjet envía serpientes al barrio griego por la noche. Solo han muerto griegos. Hay un desequilibrio. Compruébalo tú mismo. Al norte de la villa. Vale. Investigaré la maldición. Ha costado más de lo que debería. Emboreon Angelesma. Nick, ¿qué ha sido eso? Los dioses rugen. Ha venido del norte de aquí. Esto tendrá que ver con la maldición. ¿Qué? Bah, puedo oler la carne quemada. Esto no debería estar aquí. Se mueve algo dentro. Otro extranjero maldito por Wadjet. Ya van tres esta semana. Esos inútiles griegos se la estaban ganando. ¿Pero qué sabré yo? Soy solo un humilde cuidador egipcio que limpia lo de estos Neked Yadets. Cuida lo que dices. Murió gente. Debo investigar. Tú lo que tienes que hacer es fijarte en tu tono de piel. Necesitamos armonía. No prejuicios sin sentido. Mira, hemos levantado un altar en lo que queda del gran templo. Ven con nosotros a honrar a Wadjet. Los egipcios debemos permanecer juntos. Puede que pase después de investigar. Yeah.
Este hombre se quedó atrapado y murió quemado. La estructura está muy dañada y no puedo seguir. El rastro va afuera. Debo investigar el patio. Estas vasijas son iguales que las que vi en la zona griega. ¡Crían las serpientes aquí! ¡Dioses! ¡Las odio! Un altar a la diosa serpiente Wadjet. Algo me dice que no tendré que buscar al cuidador. Ya me ha encontrado él. Esto es lo que ha hecho Ptolomeo de Egipto. Una tierra de desigualdad, llena de odio y violencia. Al menos rescataré al rehén. Lo tienen los hombres del cuidador en Panuki. El cuidador se escuda en la diosa para matar griegos. ¿Por qué tanto odio? Allá estaría triste. Es justo lo que Nanefer estaba advirtiendo. Egipto perdió la armonía. ¡So! El escondite del cuidador estará adelante. Debería tener cuidado por aquí.
¿Dónde? ¿Qué le va a pasar a ese griego estúpido que tartamudea tanto? Lo sacrificarán en honor a Wadjet cuando llegue el cuidador. ¿Sacrificios de sangre? Si están prohibidos desde hace años. Nuestros ancestros seguían el camino de la verdad antes de corromperse con falsas enseñanzas. Por eso Wadjet nos desampara ante los bastardos de los griegos. Bueno, al menos no escapará. Le diste tan fuerte que está tumbado sobre su sangre. No puede ni levantarse. Fruta fresca, cereal, vino. Tienen que ser regalos del cuidador a sus hombres. ¿Puedes andar? ¿Has venido por Serapis? Creo que no. Me dieron una paliza. Ten calma. Te sacaré de aquí. Otro altar dedicado a la diosa Wadjet. Tormenta de arena inminente. ¿Puedes andar? Me han pegado. Me han pegado porque creían que era griego. Oye, ¿y la tartamudez? Cuando te conocí estaba asustado. Eso me hace tartamudear. Dioses, ya no te puedes fiar de nada. Bueno, estás vivo, Nanefer. Da gracias. Estoy vivo, pero hay desigualdad en Egipto. Tú deberías saberlo, Medjay. La ley trae armonía entre los pueblos. Que Serapis nos una. La secta del cuidador está acabada. Pero Nanefer tiene razón. Egipto está desequilibrado. Y todo por culpa de la orden de los antiguos. ¡So!
¿Trabajáis para Teodoro? Sí. ¿Quién eres tú? Es el de Siwa. Me envía Teodoro. Vendrá pronto con instrucciones. Bien. Las fuerzas se resienten, pero los refuerzos no tardarán en llegar. Ven. ¡Teodoro! ¡Preparad las espadas y las flechas! Derrator regresará antes del amanecer. Vienes conmigo, pero recuerda, es mío. Esto es personal, ¿verdad? ¿Te importa más él que la guerra en sí? Mi padre cultivaba higos en Fayún, los mejores, pero Derrator los grabó. Y los egipcios no pueden sino pagar. Un año, la cosecha fue tan mala que mi padre andaba apurado para pagar su cuota. Derrator lo tomaba por un defraudador y mordió un fruto para demostrarlo. Acabó con la boca llena de gusanos. Sus hombres rieron, pero a Derrator no le hizo gracia. Vi cómo colgaban a mi padre de uno de sus árboles y su cuerpo roído por las alimañas. Derrator es la injusticia personificada. Él me hizo ser quien soy. Te necesito, Bayek. ¡Tireme! ¡Los dioses nos reunieron para esto! ¡Hoy haremos justicia! ¡Por Egipto! ¡Por tu padre, Teodoro! ¡Hoy morirá Derrator! ¡Limpiad el campamento! ¡Matad a todos! ¿Te acuerdas, eh? Que el campo de juncos te sea siempre ajeno.
¡Gloria a Teodoro! ¡Terratos ha caído! ¡Por fin descansará el Ka de mi padre! ¡En marcha! ¡Nos espera un largo camino! So... ¡Otefres! Nick, no está aquí. Necesito encontrar a mi confidente. ¿Una muñeca? Mataré a ese Nekeyadet del cocodrilo. Pergaminos y tinta. Bah, nada que me diga dónde ha ido Otefres. Espera, plumas. ¿Una paloma mensajera? Ah.
Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. ¡Te voy a destripar! ¿Quién eres? Un amigo. Silencio, no te muevas. Voy a sacarte de aquí. Dioses, gracias. ¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. ¡Súpate esa basura! Si aparece, lo matamos.
tienes ninguna posibilidad, genial. No tendrías que haber venido. Los dioses aman la generosidad. ¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía Apolodoro. Queremos lo mismo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayún a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa, no sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma, así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Bayek, echa un vistazo por el barco antes de irte. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. Thank you.
Ah. Perdóname. Está la de Petsen. Nuestro hogar es ahora un lugar compuesto solo para griegos. Esos Neketiadet ni siquiera atienden a los egipcios. ¿Prosperidad para todos? Tenemos que limpiar este sitio y volver a ponerlo en marcha. ¿Henut? Sí. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, ven. Comeremos y hablaremos. Me encanta mi nueva muñeca, Bayek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo Fayún. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayún. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Bah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¡Vamos, tío Bayek! ¡Mi casa se puede ver desde ese tejado! ¡Sígueme! No te dan miedo las alturas, ¿verdad? ¡Ve delante, pequeña! Yo te sigo. ¿Dónde aprendiste a escalar? Muchas veces subo aquí. Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Gracias, Shadia. Ahora vuelve con tu madre.
puede ser peligroso. Nunca me pasará nada malo. ¿No sabes que Iset puede pelear? Ella me protegerá. La, 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 la. La zona está prohibida. ¿Ya tenemos el libro? Aún no, pero no tardaremos. El capitán está arriba interrogando al siervo. ¿Dónde está? Dijeron que estaría aquí. Los siervos querían bloquear las puertas. No les dio tiempo. Dioses, esto es de Shadia. Ella tiene el libro y la he mandado con su madre. Debo encontrar a Genut antes que los soldados. Oh, Shadia, ¿qué has hecho, pequeña? Con el cocodrilo no se juega. ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. ¡Díselo a Otefres! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Genut y Shadia están en el faro! ¡Debo ir allí! ¡Ah! ¡Nek! ¡Oh, Nek! ¡Fayún! ¡Nuestro hogar! Es ahora un lugar compuesto solo para griegos. Esos Neketiadet ni siquiera atienden a los egipcios. Prosperidad para todos, dicen. Este muchacho impío ultrajó a los dioses. Su castigo servirá de ejemplo. So.
Calma. Lo he hecho, Echo. Espera. ¡Tú! ¡Para! ¡Eso es! ¡Muere! ¡Muere! ¡Te voy a matar! ¡Patético! ¡Esto será fácil! Tengo que tener... Da la cara y libraré al mundo de otro. Shadia. Se acabó. El cocodrilo ha ganado. He perdido el libro. Mi hija. Mi Shadia. Nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto. Él y los que le sirven. Nada me devolverá a Shadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero.
Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores de la arena de Crocodilopolis. Parece que ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá. Tesoros raros. Luces los distintivos de la vieja Siwa. ¿Ese emblema Metzhai es auténtico? ¿Por cuánto lo vendes? Siwa es mi tierra. Y no, no está en venta. Aquí está todo a la venta. Deberías visitar el mercado del valle, al este. Tienen piezas de Siwa, pero no las falsas que hay en todos lados, las de verdad. Me gustaría conocer a alguien que venda tesoros de Siwa auténticos. ¿Seguro que no quieres vender ese emblema? Da igual. Busca el puesto bajo los nidos de aves. Me lo agradecerás. ¿Dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? En manos griegas, no egipcias. ¿Te has enterado de que hay un puesto que vende joyas del templo de Siwa? ¿De un templo? ¡Estás loco! ¿Quién quiere algo robado a un dios? Un momento. ¿Son reales? ¿Por qué crees que son tan caras? Daría la vida entera por un Ankh de Amón. ¡Bienvenido! Tenemos tesoros muy auténticos a la venta. ¿Este es tu puesto? ¡Sí! ¡Sí! Muchos objetos únicos de la lejana Siwa.
auténticos, muy auténticos. ¿Tienes algo real? Apuesto a que estas no son tus mejores piezas. ¿A qué te refieres? Muy reales. Máscaras en el campamento. Puedo llevarte. No está lejos de aquí. Tú sígueme. Ese emblema Medjay no es que sea muy bueno. Los tenemos mejores. ¿Quieres? Me gusta este. ¿Estos otros tesoros también son falsos? He dicho que no son falsos. Vaya, ¿cómo lo has sabido? Mis tesoros no son reales, pero tampoco falsos. Mi madre sí que los tiene reales. Tengo un secreto. Alguna vez fui Medjay en Siwa. Y conozco los de verdad. Vaya, no es justo. Los hago yo sola, ¿sabes? Nadie más los distingue. No te preocupes. Son muy buenas réplicas. No lo contaré. He dicho que no es falso. ¿Tú eres un Medjay real? Puede que tú seas falso. Eres una chica muy descarada. Vamos a ver qué tiene tu madre. Iremos juntos al canal. Adelante. Yo disimularé. Dices cosas muy raras. ¡Mi madre! ¡Ay, no! ¡Algo va mal! ¿Qué vamos a hacer? No temas. Estás de suerte. Soy muy real. Quédate aquí y escóndete. Este sitio está muy vigilado. Majesen Zoru, llévate cuanto quieras. Como dije, no tengo dinero, pero sí muchas piezas únicas de Siwa. ¡Madre! ¡No es un bandido! ¡Es mi amigo! Gracias por salvarnos. Se ve que sí eres real. Perdón por no creerte. ¿Nos ha salvado? Tenemos que darle algo. Siempre devolvemos los favores, recuerda. Tengo una cosa. Mira. Un copes de Siwa de imitación genuino. Se hicieron muy pocos y ya no los fabrican. Acéptalo con nuestra gratitud. Pero madre, él ya lo sabe. Gracias. Es un honor. Sí, se nota. Este es de verdad. No queda casi ninguno así. Que vivas feliz largos años. ¡Cadáveres quemados! ¡Qué blasfemia! ¿Quién ha sido? ¡Eh! ¿Qué hacéis quemando a los muertos? ¿No teméis a los dioses? ¡Sus almas estarán malditas para siempre! Odio tener que hacerlo, pero no tengo alternativa. Los propios dioses nos han castigado con la peste. Debemos quemar a los muertos para salvar a los vivos. ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguna plaga? La verdad es que no lo sé. Los ancianos caen enfermos. Los niños mueren con fuertes dolores de barriga y sus padres no pueden sino mirarlos, sin vida en sus lechos. Es una crueldad, incluso para el dios más iracundo. No le importamos a nadie. Toda ayuda es bienvenida. En Fayún, la vida de un pobre no vale nada. Oh!
Hijos míos, sabemos que tenéis hambre. Acudid a Sobek en busca de alimento. Otro granjero muerto cuya familia perderá sus tierras. Los cuencos están asquerosos. Iban a un ¿qué habrán estado comiendo los aldeanos? Pero los soldados deben los guardar echaron la comida en algún los lado. Los mercaderes griegos decían voy a mirar que daban por aquí mala imagen. En el cadáver no hay señales de enfermedad. Hay condimentos potentes en estas urnas. Esto está podrido. Huele a mierda. No es ni remotamente apto para consumir. Esta bazofia no se la daría a una rata, mucho menos a una persona. Las especias solo sirven para disimular la podredumbre. Debo encontrar al responsable. Sobek ha provisto. La comida es modesta, pero da vida. Háblame sobre esto que coméis. ¿Sabes de dónde viene? Lo dona un mercader para los pobres de la zona. No es mucho, pero es mejor que nada. Y lo agradecemos. Puedes probarlo si quieres. Por los dioses, no. Bah, no sé cómo lo soportáis. Tengo que hablar con ese mercader. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su casa está al sur del mercado del pueblo. ¿Puedo llevarte? Vamos a hacer una visita a ese mercader. Yo te sigo. Que Sobek que recompense tu ayuda. He atravesado plantaciones muy prósperas. Y a la gente parece irle bien. ¿Por qué hay tanta pobreza? He atravesado plantaciones muy prósperas. Y a la gente parece irle bien. ¿Por qué hay tanta pobreza? Claro. Has visto plantaciones griegas. Los griegos pagan menos impuestos y prosperan. Pero los egipcios abandonan poco a poco sus tierras. ¿Qué pasa con la tierra cuando se va el granjero? Cuando fallece el propietario, queda liberada por ley. Si es buena, se la quedan los griegos. Si no, el desierto. Sea como sea, los egipcios mueren de hambre. Y muchos acaban en los suburbios. Este es el hogar del mercader que ofrece la comida. Estos gatos están mejor alimentados que los pobres. La fortuna del dueño es aparente. Parece que no todos los egipcios son iguales. Algunos son más iguales que otros. ¡Pero qué asco! No me extraña que la gente enferme. ¿Quién haría esto? Vayamos a conocer al mercader responsable. Que pruebe de su propia medicina. ¿Os puedo ayudar? Esta es mi casa. ¿Andáis perdidos? Empieza por decirme por qué envenenas a los pobres. Supongo que para robar sus tierras. Muertos es fácil. ¿Te refieres al problema de los suburbios? No sé qué habrás oído, pero te aseguro que estás equivocado. Hago cuanto puedo por ayudar. He visto la cocina, mercader. Sé lo que tramas y me aseguraré de que se haga justicia. Ah, ya veo. Eso cambia las cosas. Esto es un allanamiento y tengo el derecho de protegerme. ¡Hombres! Eso es. Si fuese razonable, no tendríamos que hacer esto. El mercader de la muerte asesinaba a los pobres por sus tierras. La plaga real era su avaricia. En Fayún no le echarán de menos. Los muertos pueden descansar. Basta de incineraciones. Thank you.
¡Estoy diciendo la verdad! ¡Silencio, chico! ¡No vas a hablar! ¡Oye! ¿Qué ha hecho el chico para merecer esto? Eso a ti no te incumbe. ¡Retrocede! El muchacho recibirá lo que se merece. ¡Sirvo a Sobek! ¡Solo a Sobek! ¡Soy su siervo! Chico, ¿de qué te acusan? Me encargaron transportar 2 Sobeks de oro a Crocodilopolis. Nada más zarpar, mi nave se hundió junto al faro. Casi me ahogo. Las estatuas se perdieron. ¡Yo no las robé! ¡Silencio! ¿Y tú? ¡Atrás, Hetty! No me amenaces, Neb. Soy un Mechai. Si el muchacho dice la verdad, encontraré tus Sobeks de oro. Si miente, lo dejaré en tus manos. Echaré un vistazo al gran Octorreme. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Ningún castigo hace justicia a semejante transgresión. ¡Qué
Será mejor que no me vean por aquí. Naufragio reciente. Podría ser este. Una estatuilla dorada de Sobek. Bellamente labrada, tal y como dijo el muchacho. Una estatuilla dorada de Sobek. Es preciosa. El muchacho dice la verdad. Devolveré estos Sobeks de oro a ese sacerdote horrible. Lo devolveré después. ¿Puedo ir? ¡Ah, güey! ¿Qué es eso?
peguen! ¡Sam! Sobet juzga a todos los profanadores. Sus incontables dientes devorarán al indigno. Sacerdote, toma tu Sobex de oro. El novicio no mentía. Este muchacho inútil solo da problemas. Sus descuidos le acarrearán más castigos. ¡Tu sacerdocio enmascara tu cobardía! Y odio las máscaras. Esto no te incumbe, Segeti. Regresa a tu madriguera en el desierto. Soy un Medjay, perro innoble. La autoridad aquí es mía, Medjay. ¡Guardias! ¡Ayuda! ¡Tengo problemas! Tu autoridad desaparece con tu mano. ¿Y ahora qué hago? El templo no me va a aceptar. Sobek dejó el destino de este oro en tus manos. Puedes volver al templo o con tu familia. Es tu decisión. Que Sobek te acompañe. Hagas lo que hagas, hazlo con honor. Egipto necesita sacerdotes sin máscaras. ¡No hay grano! ¡Han quemado nuestras granjas y nos han echado! ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! ¡Eso es la prosperidad griega! ¡Prosperidad para todos, dice! Pues, ¿dónde está? ¡Todo futuro!
Eso. ¡Te voy a matar! Oh.
So. Yeah. So. So. ¿Papá? ¿Por qué muere la gente? No somos dioses. Todo debe morir. Es lo que Amón quiere de nosotros.
¿Estaremos juntos en la otra vida? Sé fuerte y valiente. Lucha por la justicia. No mientas. Es todo lo que podemos hacer. Ma'at decidirá si somos dignos de caminar juntos en el campo de juncos. Pero seguro que sí. Tuca. Thank you.
La zona está prohibida. Es por tu culpa. Nos has estado escondiendo opio. ¿Qué esperabas que hiciese el comandante? ¡Basta! Puedes seguir, pero recuerda que tenemos a la chica. Y que como haya más problemas, se acabó. ¿Necesitas ayuda? Un Medjay. Soy Merit Mahat, la jefa de la aldea. Y no te preocupes por ellos. Solo son intermediarios de los soldados de Ptolomeo. He llegado a un acuerdo con su comandante. Opio y miel a cambio de protección para el pueblo. Es él del que hay que preocuparse. He oído que tienen a una rehén. Igualito que los Medjay de antaño. Si quieres hacerte el héroe, la llevaron a un campamento militar cercano. Si vive, allí estará. Volveré pronto con ella, Merit Mahat. Entonces decidirás si soy o no un héroe.
Tú. Su. So. ¡Proteged al NEM! ¡No parar al enemigo! ¡Tengo que avanzar! ¡Cubridme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Parad al enemigo! ¡Tengo que avanzar! ¡Proteged al NEM! Este sitio está muy vigilado. Alguien pide a gritos una lección mortal. Nos ocuparemos como si... ¿Qué? No tendrías que haber venido. ¿Qué? Ahí está.
Esa será la chica secuestrada. Está drogada, pero respira. Tengo que sacarla de ahí. ¿Estás bien? ¿Te habían drogado? Sí. Gracias. Yo... Dioses. El comandante me iba a poner en el siguiente envío de opio. Quería mandarme lejos. ¿El comandante? ¿Sabes dónde está? Creo que se fue del campamento en barco. Es todo lo que recuerdo. Lo siento. De acuerdo. Ve y reúnete con Merit Maat. Pero sin que te vean los soldados. Yo también debería volver con ella. Me tiene que contar más sobre el comandante. Medjay, dicen que has liberado a la chica. El comandante no estaba en el campamento, pero hay que encargarse de él. Cuéntame todo lo que sepas. Con los soldados locales y los intermediarios se puede tratar. Pero el comandante es atroz. Un asesino. No sé cómo hacerle frente. Hace años tomó a otra rehén. Mi propia hija. Pero no hubo entonces Medjay que nos salvasen. La asesinó para asegurar nuestra cooperación. Y no hice nada por el bien de la aldea. Creo que sé cómo atraparlo. Los envíos de opio siguen el curso del río. Lo seguiré, lo encontraré y pondré fin a vuestro acuerdo. Que Horus guíe tu hoja, Medjay. Clávala bien y no tengas piedad. El comandante es culpable como Set. ¿Cómo pudo pasar esto? Producimos miel y opio. Una mercancía que el ejército no podía dejar escapar. Al principio... ¡Abrid paso! ¡Abrid paso!
Tengo que tener cuidado. ¿Qué soporta el... ¿Por qué soporta el comandante? Manifiesto. El barco descargará en Menfis. Allí encontraré al comandante. El aire parece traer un olor dulzón. Opio. Este es el barco que buscaba. Me hace falta. El comandante que aterroriza a Kirk estará ya en la ciudad, probablemente cerca de los muelles. Disculpa. Busco a un hombre llamado Bayek. Los guardias están vigilando. El envío llega tarde. Como la responsable del retraso sea la vieja puta. ¡Echadme una mano por aquí! Y sufrir mucho con esto. ¡Ah! ¡Te tengo!
dices? Ese Neked Yadet asesino está muerto. ¿Pero qué era eso de la hija de Merit Mahat? Podría estar viva. Y aquí mismo, en Memphis. Saludos, Nevet. ¿Eres tú la hija del comandante? Sí, yo soy. ¿Puedo ayudarte? Te traigo noticias difíciles de creer, pero debes hacerlo. Tu madre todavía vive. ¿Mi madre? Me abandonaron cuando era niña. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú? Tengo algo que creo que deberías leer. Tómate tu tiempo y decide qué hacer. Tu madre está en Kerke, al sur. Te echa de menos. Si decides ir con ella, dile que su amigo Medjay ha cumplido su misión heroica.